Con los encantos de una mujer bella, los delincuentes podrían asaltarlo, aprovechando el descuido de las víctimas. Esto pasó la semana anterior en el cantón, cuando a un hombre le robaron más de 5 millones de colones por un descuido. Generalmente utilizan pues alguna mujer digamos bien atractiva, que le llame la atención a las personas para, obviamente, como un distractor más todavía. Todo esto se basa en un seguimiento de la víctima, vigilar cada detalle y encontrar el momento para distraerlo y así cometer el hurto. Situaciones similares, básicamente obedece al modo de marcaje bancario. Lo que pasa es que las víctimas no lo asocian directamente de forma inmediata, debido a que pues se hacen un trayecto posterior. Generalmente ellos pues sacan alguna suma cuantiosa de dinero, de alguna forma hay alguna persona infiltrada dentro de alguna entidad o que está al tanto, digamos, de que estas personas pues han tomado o han portan cierta cantidad de dinero en efectivo importante y las abordan de distintas maneras. La más común, de hecho, es el pinchonazo, sí, a nivel nacional es un modo muy frecuente. Otra forma es con el timo del desperfecto mecánico, una de las formas más comunes, no solo en zona regional, sino a nivel de todo nuestro país. El vehículo pues está ponchado, se acercan donde su víctima y pues mediante la supuesta ayuda que le brindan para poder realizar la reparación del vehículo, otros de la misma organización, digamos, son los que básicamente hurtan en realidad el dinero. Ellos utilizan casi siempre esa técnica. En algunos casos, muy pocos también, cuando la víctima se percata, utilizan algún tipo de intimidación o fuerza, ya un arrebato o algo. En el caso del robo de la semana anterior, las autoridades comentaron que existe una grabación de seguridad que podría colaborar en el reconocimiento de los autores. Bueno, ya eso se encarga la parte de investigación, pero en este caso que fue en el parqueo de la Plaza Montegeneral, pues sí había... Se ve un sistema de monitoreo, entonces pues de ahí se puede también, o sea, de ahí se van a tomar pues algunos indicios que puedan servir para la investigación propiamente. El AMPA no para a la hora de encontrar formas de cometer sus golpes a los ciudadanos. Por eso hay que tener precaución y ver muy bien a qué personas se les puede prestar ayuda y tener claro que si maneja fuertes cantidades de dinero, hay que tener los cuidados para no verse sorprendido.